Sin duda alguna, la cerveza es el común denominador de muchas actividades en el país, y aunque hace algunos años su producción era exclusiva de grandes empresas, hoy en día las cervezas artesanales ocupan una cuota importante de mercado y llaman la atención por explorar nuevos sabores. Casanare no es la excepción, y en el departamento ya hay productores locales que buscan entrar en el mercado de la cerveza artesanal. Es un sueño que viene desde que estábamos en la universidad, y todo parte de esa semillita que sembraron nuestros padres de crear empresa y crear una industria en el departamento de Casanare. No es una tarea fácil. La producción de alimentos o de bebidas embriagantes tiene una rígida reglamentación en salubridad con la cual se debe cumplir para poder iniciar la comercialización. Las que producimos la cerveza somos netamente todas mujeres. Por mi parte, pues la dirección de la producción, la muchacha que me ayuda también en el proceso de elaboración, de envasado, de etiqueteado, son mujeres. Así es el proceso de fabricación de la cerveza, a menor escala y con productos seleccionados. Por eso la cerveza artesanal se debe abrir a pulso espacios en un mercado bastante competitivo. Queremos no solamente que se venda un producto, sino queremos vender una historia, la historia que está detrás de la India, la historia que está detrás de este sueño que era construir la primera industria de cerveza artesanal del Casanare. Esto es una pasión y una cultura cervecera realmente la que, digamos, que nos une. Nos dimos cuenta que en Casanare, aquí la escena local, Yopal, pues habían diferentes fábricas cerveceras que estaban naciendo y bueno, se fueron uniendo a este evento. El Festival de la Cerveza busca convertirse en una vitrina comercial y brindarle a los productores un espacio de promoción y a los consumidores la oportunidad de explorar alternativas de sabores. Digamos, muchas personas trabajando en el tema de la cervecería artesanal, y pues así mismo se fueron sumando expositores de cervecerías artesanales de otras ciudades del país. El festival se desarrollará en Yopal. Se espera la participación de al menos 14 marcas de cerveza artesanal invitadas, las cuales expondrán sus variedades. Así que para los amantes de la cerveza les dejamos esta invitación. Yopal los espera el próximo 1 de octubre para brindar con el sabor del emprendimiento y la tenacidad de los productores cerveceros, en un evento que contará además con muestras gastronómicas y culturales. Desde Yopal informó Johan Solano para Enlace 13.